buenos días, bienvenidas a mi canal. Yo soy Maite para saludarlas, mandarles un saludo y un beso muy grande a todas y decirles cómo hice este suéter. Miren, este suéter lo hice con este hilo. Este es un hilo delgado. Es un hilo delgado, pero es pesado. Entonces tiene el suétercito escalado y tiene una bonita caída. Entonces lo hice con este hilo. Usé 300 gramos de este hilo y gancho de 3 milímetros. Gancho de 3 milímetros. Y entonces vamos a empezar. Bueno, miren, para hacer este suéter, aquí están las diferentes tallas. Para hacerlo en talla S, se van a usar 300 gramos de hilo para la talla S y gancho del 3 milímetros. Para las tres tallas se va a usar el mismo gancho. Entonces, para la talla S son 280 cadenas, para que salgan 70 motivos. 29 motivos va a ser para cada manga y 12 motivos van a ser para el cuello. El frente del suéter pequeño tiene 15 vueltas y la espalda tiene 17 vueltas. La talla M, que es la que yo la hice con de 300 a 320 gramos de hilo. Y con el mismo gancho del 3, yo lo hice con 300 cadenas. Ahorita van a ver que me sobró un espacio, un cuadrito. Entonces, pero a mí me salieron 74 motivos. 30 motivos yo separé para cada manga y 14 centrales para el cuello. Yo dejé 14 para el cuello. 14 motivos centrales los dejé yo para el cuello. El frente tiene 16 vueltas y la espalda tiene 18 vueltas. Aquí me equivoqué. Tiene 18 vueltas la espalda. Entonces, para la talla grande, 350 gramos de hilo. Yo lo hice en talla M. Estoy calculando que para la talla grande son 350 gramos de hilo, el mismo gancho del 3 milímetros, 320 cadenas para que salgan 80 motivos. 32 motivos van a dejar para cada manga, 16 motivos centrales para el cuello. Ok, el frente del suéter grande va a llevar 18 vueltas y la espalda va a llevar 21. Esto va a depender de lo largo que ustedes lo quieran. Yo al mío le puse esta cantidad porque así era lo que yo quería hacer. Esta medida va a dependerle de lo largo que ustedes lo quieren. Ok. Entonces aquí les dejo las diferentes tallas para que más o menos se guíen cómo va a quedar. Para hacer este suéter hice dos piezas, ¿sí? Miren, nada más que no tengo aquí suficiente espacio. Entonces empecé de aquí de arriba, puntos, una cadeneta de 300 puntos. Miren, entonces tejí cuatro vueltas de la puntada esta que elegí, que le puse. Entonces hice una, dos, tres, cuatro vueltas, que es lo de la manga. Y luego le fui disminuyendo aquí en cuatro vueltas. Una, dos, tres, cuatro. Le hice disminución y luego ya le seguí tejiendo parejo. Ok, entonces aquí la manga lo tejí todo a lo largo. Por las 300 puntos que le puse, las cuatro vueltas de motivo, las disminuciones, cuatro vueltas con disminución, 1, 2, 3, 4, y luego ya lo tejí parejo. Vamos a empezar. Yo empecé haciendo, les digo, una tira con 300 puntos, una cadena con 300 puntos. Entonces, cada 50 cadenas yo le puse una marca, nada, para no irme, para no equivocarme. Entonces hice 50 cadenas, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, miren, aquí yo tengo ya mis 300 puntos. En cada 50 cadenas yo le puse una marca para no equivocarme. Entonces, en cada 50 yo le puse una marca. Y aquí hicimos los 300 puntos en esta cadena. Entonces, vamos a subir con 1, 2, 3. Y en la cadena número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a lazar una vez y vamos a hacer un punto medio. Un punto medio alto. Así. Lo sacamos las tres hebras en una sola sacada. Entonces, hago una cadena de separación. Dejo uno aquí sin este libre. Lazo y en el siguiente hago mi punto medio alto. Hago una cadena de separación, dejo unas abajo sin tejer y en la siguiente hago mi punto así. Hago una cadena, lazo, dejo uno sin tejer y en el siguiente hago nuevamente mi punto medio alto. Dejo uno y hago mi punto medio alto. Así lo vamos a hacer por toda la cadena que tenemos aquí. Bueno, miren, aquí yo ya terminé de hacer la vuelta de medios puntos altos. Entonces me quedan 25 espacios de estos en cada marquita que le puse. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y entonces aquí le puse nuevamente la marquita que ya le había puesto. Entonces le puse la marca en los 25 espacios. Puse la marca. Y luego aquí tengo en los otros 50 puntos, tengo otros 25 espacios y le puse la marca. Entonces, para hacer este punto vamos a subir, aquí vamos a subir con 5 cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Lazo 4 veces, una, dos, tres, cuatro. Y aquí en el primer cuadrito que tenemos, en el primer espacio, vamos a sacar hebra por dos ocasiones. Ok. Entonces, ya saqué en dos ocasiones. Lazo dos veces nuevamente. Lazo dos veces. Dejo uno sin tejer. Y en el siguiente cuadrito voy a sacar otra vez dos ocasiones. Y en la tercera ocasión los voy a juntar. Ok, así la primera parte de la X del punto, la primera parte del punto. Entonces saco estos que me quedan en tres ocasiones. Hago dos cadenas de separación, lazo dos veces y hago el último punto que me falta por cruzar. Lazo dos veces y voy a engancharme aquí en el justo en el cruce de los puntos de abajo. Aquí me engancho y saco la hebra en tres ocasiones. Una, dos, tres. Y aquí ya está formado el punto. Muchos ya lo han de conocer, pero aquí les digo cómo lo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, ya que lo tengo hecho, voy a lazar nuevamente sin cadena de separación. Una, dos, tres, cuatro veces. Y en el mismo punto donde saqué el segundo, aquí mismo, en este mismo lugar, voy a empezar el nuevo motivo. Entonces, allí me engancho, saco hebra por dos ocasiones, lazo dos veces, dejo uno sin tejer y me paso al siguiente, sacando la hebra también por dos ocasiones. Y en la tercera ocasión los voy a juntar. Aquí ya los crucé. Saco estos que me quedan, una, dos, tres ocasiones. Tres ocasiones. Hago dos cadenas de separación.
las dos veces y voy a hacer el que me hace falta agarrando lo del cruce de los puntos, ¿ok? Entonces aquí me engancho, saco una ocasión, dos y la tercera. Y así es como me va quedando el punto. Ok. Una, lazo nuevamente, una, dos, tres, cuatro. Y en el mismo lugar donde saqué el segundo punto, aquí voy a sacar el primero. Y saco hebra en dos ocasiones, lazo dos veces, dejo uno sin tejer, me paso al siguiente y saco hebra en dos ocasiones y en la tercera los uno. Y luego saco 1, 2, 3, el primer punto de arriba, hago dos cadenas de separación, lazo dos veces y saco el cuarto punto en donde hice el cruce de los puntos. Sacando en tres ocasiones la hebra, 1, 2, 3. ¿Ok? Así vamos a hacer por toda la tira que tenemos aquí de puntos. Lo vamos a hacer y regreso para decirles en la segunda vuelta. Miren, yo ya terminé aquí la vuelta, la primera vuelta de motivos. Entonces voy a alazar cuatro veces y a sacar todas las hebras por cinco ocasiones. Entonces me engancho aquí, que es el punto, el último punto que tengo. Entonces hago una, dos, 3, 4, 5. 5 que son con el punto que empecé de 5 cadenas. Bueno, a mí, ya que terminé la vuelta, en la talla M que yo estoy haciendo me salen 74 motivos de estos. 74 X. Entonces me sobra aquí un puntito que no vale la pena desbaratar mi tejido. Para ajustarlo, esto lo ajustamos al final, no vale la pena. Cuando nos sobra así uno, bueno, al menos yo no desbarato, no destejo todo lo que ya empecé cuando no me checa un punto. Yo luego lo ajusto en la manga, ya la sé a la hora de coserlo, a la hora de unirlo, no me causa problema. Entonces me salen 74 motivos y y espero que ustedes también les queden 74 para esta talla que vamos a hacer. Entonces voy a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 para hacer la segunda vuelta. Le doy vuelta al trabajo, lazo 4 veces. Sobre el primer motivo empiezo a hacer yo mi vuelta, sacando 2, lazo 2 veces, me paso al segundo punto, me paso aquí al segundo punto. Y lazo y saco dos veces hebra en la tercera ocasión los 1 y luego saco los 2 de este lado, hago dos cadenas, lazo dos veces y en el centro donde uní los puntos de abajo, ahí saco el tercer punto. Lazo 1, 2, 3, 4 veces. Aquí voy a sacar mis primeras dos hebras. Aquí saco 1, 2, lazo 2 veces, me paso al siguiente punto, saco otras 2, 1, 2, en la tercera los 1 y saco los que me quedan, las hebras que me quedan. Hago dos cadenas, lazo dos veces y en donde crucé me engancho para sacar el último punto de mi motivo. Nuevamente lazamos cuatro veces, 1, 2, 3, 4. Me voy aquí sobre el motivo anterior. Saco en dos ocasiones, lazo dos veces, me voy al siguiente punto. Lazo dos veces y en el tercero me uno. Termino las hebras que me quedaban, termino el punto. Hago dos cadenas, lazo dos veces y me engancho en el centro de
la unión de los puntos de abajo y saco el complemento del punto de arriba. Así vamos a hacer cuatro vueltas para lo que es la manga. Este suétercito es talla M. Si ustedes lo van a hacer L o XL, entonces le hacen una vuelta más. En lugar de cuatro que yo le voy a hacer aquí, le hacen ustedes cinco vueltas. Si lo van a hacer para una talla más grande. Cuando ya terminamos de hacerlas, 1, 2, 3, 4, entonces vamos a cortar el hilo y marcamos, contamos de aquí 21 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y le ponemos una marca igual del otro lado de la manga. Contamos los 21 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y le pongo la marca. Entonces vamos a empezar a tejer nosotros a un ladito de la marca, aquí en el punto este de la X, siguiente. En esta parte haciendo cuatro cadenas, lazamos dos veces y agarramos el otro punto y sacamos dos hebras, nuevamente dos y las últimas dos, ¿ok? Ya que tenemos la mitad del motivo, vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas porque quitamos esta parte, la disminuimos. Entonces, ya aquí tenemos una disminución, que es esta parte del motivo. Entonces, lazamos 4 veces y seguimos haciendo nuestro punto, como lo hemos venido haciendo. Sacamos 2 hebras, otras 2. Lazamos dos veces, nos vamos al siguiente punto y nuevamente sacamos dos, las otras dos y las unimos, ok. Sacamos este punto, hacemos dos cadenas, lazamos nuevamente, saco dos hebras, otras dos y otras dos. Y aquí ya hice una disminución, ¿sí? Entonces, sigo con el punto, lazo cuatro veces, hago mi punto alto, lazo dos veces, me voy al siguiente punto. Y aquí los uno, termino este punto, hago dos cadenas, una, dos, lazo dos veces y me meto al centro de la X y saco el siguiente punto. Vamos a hacer así hasta llegar a este punto que es donde vamos a hacer la disminución. Bueno, yo ya terminé aquí esta vuelta, la primera vuelta de disminución. Ahora, para disminuirle de este otro lado, lo que vamos a hacer es que vamos a lazar las cuatro veces. Entonces insertamos, sacamos dos, otras dos, lazamos dos veces, nos vamos al siguiente punto, sacamos dos, otras dos, ahora sacamos los dos juntos para unirlas y hacemos este punto. ¿Sí? Aquí termina la vuelta, ya no voy a hacer estas dos cadenas ni este punto. Aquí está mi disminución. Entonces subo con cuatro cadenas, le doy vuelta al trabajo y voy a hacer esta parte de abajo y esta nada más, porque aquí también voy a disminuir. Entonces subo con cuatro cadenas, lazo dos veces, me paso a este punto, saco dos hebras, otras dos y la tercera y los uno. Entonces hago cuatro cadenas y ya hago este punto. Aquí ya hice otra disminución, ven cómo va. Hice lo mismo que aquí ya hice otra disminución y aquí ya empiezo a hacer el punto. Lazo cuatro veces y empiezo a hacer mi punto normal. Hasta llegar al otro extremo donde vamos a volver a disminuir. Ya terminé la vuelta, voy a hacer la disminución de este extremo.
Entonces voy a hacer esto mismo. Voy a hacer los dos puntos de abajo y uno de arriba nada más. Entonces lazo igual 4 veces. Hago este punto, saco dos en dos ocasiones, agarro el segundo punto. En la tercera ocasión lo junto y saco el punto de arriba. Ya no hago las dos cadenas ni este punto. Ok, y aquí queda otra disminución. ¿Sí ves? Aquí queda la otra disminución. Entonces vamos a hacer esto dos ocasiones más. Esa disminución, la de los dos lados, en dos ocasiones más. Lo hice en 1, 2, 3, 4 vueltas, en 4 ocasiones hice disminución. Y ya después seguí tejiendo todo como viene, con un punto en la orilla, como lo hemos estado haciendo. Y al final y en el inicio. Iniciamos con 5 cadenas, seguimos haciendo el punto como lo hemos venido haciendo y terminamos en punto triple alto. Entonces, vamos a seguir las dos partes de nuestro suéter tejido. Aquí tengo yo ya las dos partes. Entonces, para separar lo que es la manga del cuello, vamos a contar 30 motivos de la parte de la manga hasta la parte que yo voy a querer mi cuello. Yo medí la parte que yo necesito. Yo voy a separar 30 motivos. 1, 2, 3, 4, 5. Conté los 30 y le puse un motivo, una marca en el 30. Y de la misma forma voy a hacer la parte de la parte del otro extremo de la manga. Voy a contar 30 motivos y voy a poner una marca. 30 motivos y aquí puse la marca. Y en el centro me van a quedar 14 motivos de marca. De esta marca a esta marca me quedan 14 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta aquí voy a unir yo hasta esta marca. Y aquí voy a dejar esta parte para el cuello. Y de la misma manera voy a unir esta otra manga. Entonces, para unir mi suéter, yo hice esto. En la parte de arriba, por la parte de arriba de una de las dos piezas que tenemos, de cualquiera de las dos, vamos a hacer esto. Vamos a entrar en el primer motivo y voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso 2 motivos sin tejer y en el tercero hago un medio punto. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejo 2 sin tejer y en el tercero hago un medio punto. Así. Y vamos a hacer esto por toda la parte de arriba de esta parte del suéter. Entonces vamos a hacer las 6 cadenas y dejamos 2 sin tejer y nos enganchamos en el tercero por toda la parte del suéter, pasando la marca que hicimos, la marca que tenemos, toda la pasamos hasta el otro extremo, haciendo estas mismas 6 cadenas, ¿ok? Entonces las hacemos y regreso, porque ya lo vamos a unir con la otra pieza. Entonces me uno en el punto que traigo, ¿sí? Y voy a hacer 3 cadenas aquí. Una, dos, tres. Agarro la segunda pieza y en el punto que está que traemos desde abajo, este es el punto que me sobró. No le voy a hacer caso, sino que en este punto, para unirlo, voy a lazar y aquí voy a hacer un punto alto. Aquí lo agarro, la pieza de atrás, y entonces hago aquí mi punto alto y ya me uní a la segunda pieza. Hago 3 cadenas y en el primer espacio de la pieza de enfrente, en el primer espacio vamos a empezar haciendo las 6 cadenas.
en el primer cuadrito. Entonces aquí hago un medio punto, hago una, dos cadenas, la tercera, la 1, en el centro de las 6 cadenas voy a hacer mi tercer cadena. Y hago 3 cadenas más. Agarro mi pieza de enfrente, cuento 1, 2, los dejo sin tejer y en el tercero hago mi medio punto. Hago 1, 2 cadenas, me engancho en la central de la pieza de abajo con un medio punto que me va a contar como mi tercer cadena. Y hago 1, 2, 3 cadenas más. Agarro mi pieza de enfrente, cuento 2 cuadritos, 2 espacios. Aquí tengo mi medio punto, entonces dejo estos 2 y aquí me engancho con un medio punto. Y así vamos uniendo la pieza de atrás con la de enfrente. Entonces, hago nuevamente 1, 2 cadenas. Agarro la cadena central de las 6 cadenas de la pieza de abajo. Y aquí voy a hacer un medio punto, que es mi tercer cadena, y hago 1, 2, 3 cadenas. Agarro mi pieza de enfrente, cuento 2 espacios y en el tercero me engancho con un medio punto. Y así voy uniendo las 2 piezas, la pieza de la espalda y la pieza de enfrente de mi tejido. Bueno, yo ya llegué aquí a la marca. Miren, aquí yo estoy uniendo mi suéter de esta manera. Entonces aquí ya llegué a la marca. A partir de que yo llego aquí a la marca, entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Cuento 2, ya no lo voy a unir porque esta es la parte del cuello. Entonces cuento 2 espacios y en el tercero me engancho con un medio punto. Voy a hacer lo mismo que en la parte anterior, en la parte de atrás, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo, pero ya no lo voy a unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer esto hasta llegar a la siguiente marca, que es donde voy a seguir uniendo el suéter. A la siguiente marca hago mi medio punto y empiezo a unir nuevamente la parte de atrás con la de enfrente. Aquí está la marca, entonces yo voy a empezar a unir a partir de aquí. Hago nuevamente mis 2 cadenas, 1, 2, me engancho en la tercera de la parte de atrás con un medio punto que representa mi tercer cadena. Hago 3 cadenas y me paso a la parte de enfrente, dejo 2 espacios y en el tercero me engancho con un medio punto. 2 cadenas, agarro la central de la parte de atrás, hago 3 cadenas más, agarro mi parte de enfrente, dejo 2 espacios sin tejer y en el tercero hago un medio punto. Y así hasta terminar de unir esta parte de la manga. Ahora, para unir la parte de los lados de mi suéter, lo que voy a hacer es que voy a empezar de esta manera. Ok. Voy a unir mis 2 piezas. Entonces, voy a dejar la primera vuelta. Voy a unir mis 2 piezas, voy a dejar la primera vuelta y la segunda, y aquí en donde es la unión de vuelta y vuelta, aquí yo me voy a enganchar y voy a empezar a hacer 3 cadenas. Aquí. Voy a hacer 1, 2, 3, agarro
la parte de atrás de mi suéter y en el mismo lugar voy a hacer un punto alto. Dejo la primera vuelta, la segunda y en la unión de la vuelta, aquí voy a hacer un punto alto. Un punto alto. Hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Lazo en la otra unión de mis vueltas. Aquí hago un punto alto. Lazo nuevamente. Agarro la parte de atrás y aquí en la unión de las vueltas. Miren aquí. Hago mi punto alto. Hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Lazo nuevamente. Agarro la parte de enfrente en la unión de las vueltas. Y hago mi punto alto. Lazo nuevamente. Agarro la parte de atrás de mi suéter y en la unión de las vueltas. Hago punto alto. Así es como queda la unión. Ok, así lo voy a hacer toda esta parte uniéndonos en las vueltas, aquí en la unión de las vueltas de cada vuelta. Aquí nos vamos a unir. Aquí cuando están las disminuciones que hicimos, también agarramos este punto, el punto de la unión de vuelta y vuelta, de una vuelta con otra, aquí. Entonces de aquí nos vamos a agarrar, de aquí y de aquí, ok, subiendo con 5 cadenas en cada punto alto. Aquí hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Hago mi punto alto. Lazo nuevamente y hago mi punto alto en la unión de la parte de atrás de mi suéter. Así voy a unir toda esta parte. Yo ya terminé la parte de todo el lado del suéter, ¿sí? Entonces aquí está donde hice las disminuciones para la manga y aquí empieza la manga. Entonces aquí está la marca, miren, donde empiezan los motivos de la manga. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a ir enganchando en el centro de cada motivo. Haciendo lo mismo, un punto alto por la parte de enfrente y un punto alto por la parte de atrás. Pero en la parte de aquí de los motivos, en la parte de en medio, aquí está la X, que es el motivo. Entonces aquí yo me voy a ir enganchando con el punto alto, de la misma manera que de aquí. Entonces aquí me vuelvo a enganchar con un punto alto y aquí. Entonces entre este y este yo tengo una cadena, dos, tres, cuatro cadenas entre motivo y motivo. Entonces vamos a hacer nuevamente. Aquí hicimos 5 porque levantábamos con 5 cadenas. Pero aquí tengo 4 nada más de separación. Para la manga le voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Lazo. Y en el centro del motivo de la X que tengo. Entonces aquí voy a hacer mi punto alto. Lazo nuevamente. Y en el centro del motivo de la parte de atrás. Hago el punto alto. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Lazo nuevamente en el centro de mi siguiente motivo, hago el punto alto, lazo y sin hacer cadena, hago el punto alto en el centro del motivo de la parte de atrás. 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo y hago el punto alto, lazo, hago el punto alto en el motivo de atrás. Bueno,
Aquí yo ya terminé de unir lo que es la manga. Estoy en el último punto. Entonces voy a hacer nada más un punto alto en cada punto de los de la orilla. Entonces aquí nada más voy a hacer una cadena de separación y hago un punto alto en el punto de la orilla. Lazo nuevamente, agarro el de atrás y en el punto alto aquí hago otro punto alto. Bueno, miren, para hacer la manga, para hacer esta manguita que le puse, este acabado, vamos a hacer por el lado derecho de la prenda. Aquí yo ya lo volteé para el lado derecho. Entonces, por el lado de adentro de la manga, aquí está la parte de las disminuciones. Entonces, por este lado de la manga, vamos a empezar aquí en donde iniciamos las cinco cadenas para unir lado con lado. Vamos a agarrar el punto y aquí vamos a iniciar. Voy a hacer tres cadenas. Ya que hice las tres cadenas, me voy a pasar al espacio donde tengo el punto. Aquí. Entonces voy a hacer tres puntos altos. 1, 2, 3, dos cadenas de separación y tres puntos altos. 1, 2, 3. Lazo y voy a agarrar el punto de donde empieza cada vuelta, pero lo agarro en realce de adentro hacia afuera y lo tejo en punto alto. Lazo, hago nuevamente los tres puntos altos, 1, 2, 3, dos cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar, 1, 2, 3. Lazo, tomo la en donde inicio mi vuelta, lo tomo en realce. Y aquí donde va el punto, hago nuevamente los tres puntos altos, las dos cadenas de separación y los tres puntos altos. 3, 1, 2 cadenas de separación y tres puntos altos. 2, 3. Lazo, agarro el punto con el que empiezo la vuelta. ¿Ven? Y lo agarro en realce de afuera, de atrás hacia enfrente. Ok, y así vamos a hacer. Ahora estoy otra vez en las cadenas con las que subía. Y aquí hago los tres puntos altos. 1, 2, 3. Las dos cadenas, tres puntos altos en el mismo lugar, tres puntos altos y el punto este de realce. Aquí yo ya hice mi último abanico, miren, mis tres puntos altos, las cadenas y los tres puntos altos. Aquí está el punto con el que yo empecé, entonces nada más me uno con un punto deslizado. Para empezar la segunda vuelta, lo agarro de atrás hacia enfrente y lo paso y hago una, dos cadenas más. Y empiezo ahora con cuatro puntos altos. 2, 3, 4, dos cadenas y cuatro puntos altos. 1, 2, 3, 4. Tomo mi punto en realce de atrás hacia enfrente. Y así termino toda la vuelta y la siguiente vuelta.
aquí está el suéter ya terminado. Entonces yo lo terminé con las 16 vueltas que le hice en el frente. Yo le hice al suéter 16 vueltas aquí en el frente y 18 vueltas para el lado de la espalda. Va ligeramente más larguito del lado de la espalda. Entonces, aquí está ya terminado, así es como queda. Miren, no se aprecia mucho porque es oscuro, pero aquí está la manga con el detalle que lleva. Aquí yo lo terminé con medio punto, todo lo cerré con medio punto y así es como queda ya terminado. Entonces, pues aquí está el suéter, espero que les haya gustado. Nos vemos aquí pronto en el próximo video. Muchas gracias.